Perfecto. ¡Milu! De bambino. Adelante, adelante, bienvenido, bambino. ¿Todo bien? Bienvenido. Ay, nos acaba de decir si teníamos 14 años cada uno. Perfecto. Sí, no, no. Ay, tremendo. Pasa, pasa, pasa. Muchísimas gracias, bambino, muchísimas gracias. Bambino, sí, que tiene la funda de bueno, ¿eh? ¿Este es el pajarito? ¿Este es el tona? La gallina turuleca, no falla. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Qué placer, bien. Bambino, qué placer, bueno, y qué alegría mí, tenerte. La verdad que conocí a tu papá, me hizo una nota, por supuesto, antes de no tenerlo en esta tierra, y me pareció, no lo encantador, ¿no? Porque yo lo veía por televisión, perdóname que haga este introito, ¿no? Pero merece que lo haga. Y me trató de bien porque yo soy malísimo con las redes sociales. Y no sé, que me esperó como 10 minutos hasta que enganchó y salí medio en un espejo mirándolo, y después la hice bien. Con un programa a la noche, ¿cómo se llamaba? La hora de los deportes debe haber sido, un domingo de noche. No, un viernes a la noche. ¿Viernes a la noche? ¿Puede ser? Sí, puede ser, tenía tanto equivoco que ya ni me acuerdo, pero... En la pandemia, viernes a la noche. Era un grupo que hablamos de todo, como una hora y media hablé a la noche, estaba más solo que Kung Fu en el desierto. ¿Pero de fútbol hablaron? De mujeres a esta altura con 6-9 no habrá más. Estoy más retirado que el de la serie de combate, ¿viste? Sí, pero el sargento Saunders. Pero el otro día se te escapó una onomatopeya ahí. ¿Cuál? En un partido que estabas relatando en Inglaterra, que después yo vi el video en Twitter. Ah, con la con los neumáticos de frente. ¿Era hombre o mujer? No dije nada. Vos te diste cuenta, pero si me rajan, no digo, muchacho, dije, ah, no sé qué dije. Upa. No, upa. No. Claro, una onomatopeya. Batieron un tiro por arriba. El partido de Tottenham fue. Y vi unas buenas neumáticos, pero casi sin taparse. Digo, no puede ser, boludo. Se dice así, se tiró. Le dije, upa. Y pasó. Ah, bueno, pero quería decir lo de tu viejo. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Lamento mucho ya a distancia, pero bueno. Muchas gracias. Por eso la vida hay que disfrutarla. Uno a veces, yo tengo 69 para se cumplir el viernes pasado. Y la verdad que me llenan de alegría ustedes y toda la gente que me da bolilla por el fútbol inglés, y no lo puedo creer, porque uno habitualmente encuentra la gratificación de la gente en cada profesión cuando tiene 20, 30, 40, 50. Tengo 69. Yo empecé con Víctor Hugo en el 80. Víctor Hugo fue el más grande que yo escuché en mi vida. Laburé con él unos 14 años. Y era así, el bambino, el ruso, Ramenzoni, Tití, Leto. Y ahora me dice, una foto, hijo de puta, no soy ya. pero pará, bambino. ¿Marcaste un estilo? No, tuve suerte. ¿Por qué? Lali, porque sí, suerte? Porque yo caí en el como la gallina, ¿viste? Cae, track. ¿Se ve esto? ¿Se ve al aire? Sí. La gallina cae y cayó. Yo caí ahí, 2000, ahí en Fox, fútbol inglés con Gustavo López. Después con Baceda, con La Torre, mi hijo Pablo, que también relataba, con Gustavo Sima, como uno más. Y me tocó idear esos cantitos. Miren si ustedes los cantitos lo hubieran rechazado. Yo estoy en mi casa con la gallina en la mano, tejiendo como una vieja. La verdad, estoy acá, dando vueltas. ¿Cómo surge la idea? ¿El primer cantito? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? El primer cantito fue Verón, Manchester con Forlán, Verón y toda esa banda del 2002. Yo bailaba en un boliche bamboche en Buenos Aires, el templo en Flores, hoy está ahí un templo de los evangelistas, en el año 69-70, y nosotros nos rajaban del boliche el sábado. Hoy cuando ustedes entran, nosotros nos rajaban. Ustedes bailan de 3 de la mañana a 3 de la tarde el otro día, nosotros bailábamos de 10 de la noche a 3 de la mañana. Perfecto. Yo a las 3 estaba dormido como un jovato que hacía cada cabezazo, metía, parecía Luis Suárez. Y nos ponían el tema de Gary Glitter, come on, come on, come on, come on. Entonces nos íbamos con ese baile, prendía las luces y nos rajaban. Entonces yo empecé, Verón, Paul Cole. Y empecé, na, hey Rude. Hey Rude, claro. Y tuve suerte porque la J cambió la R. Y no sé por qué le puse, después lo pude musicalizar. Yo dije, voy a esperar si no me verduguean, porque en el 2000 llegaban los faxes. ¿Sabes lo que es un fax? Sí, claro. Hoja, claro. No había redes. No había mail, nada. No estaba ni el perro Pluto, nada. Entonces, llegan 200 por partido. Entonces yo decía, Juan Pablo Ángel jugaba en el Aston Villa, los colombianos, todo Colombia, Angelito, Colombia bien, Santa Marta, fulano, yo los nombraba, fulano, ¿sabes? Venía Uruguay, después vino Suárez en el Liverpool, Uruguay, Montevideo, Colonia, Soriano, Maldonado, qué sé yo, Punta del Este, Mina, Las Piedras, Uruguay. Después venía Solano, el Niol Solano, gol del peruano, Perú, todo Perú, Lima, Trujillo.
Y dije, vea, yo soy un tipo muy lanzado, que no tengo pudor, pero no tengo vergüenza, pero tengo pudor, no me gusta. Me digan, che, sos un desastre, claro. No tenías el pelo, no canté más, sos horrible. Sacaste todo de la gallina, pareces un boludo, con esto en la mano, pa, pa, pa. Y venía todo bien, entonces dije, voy a esperar. Y esperé, y digo, lo voy a musicalizar. Como yo soy del palo de rock and roll de toda mi vida, digo, jugaba al fútbol con, no sé si a ustedes les gusta el rock, sí, ¿no? Sí. ¿Conocen el rock argentino más o menos? Sí, claro. Jugaba al fútbol con el Zorro Bonquintero me llevó, que era el tecladista o el bajista de los Ratones. Mi grupo, mi ídolo fue Jagger, es de hecho los Stones, pero mi ídolo fue primero Spinetta, después Papo y después los Ratones, y la Renga y Ataques, con un amigo, el baterista Leo Dicheco, el baterista Catriel Ciavarella, con un amigo de Dividido. Y Fernando Ruiz Díaz, que no entiende nada de fútbol, pero es un amigo de Catupeco Macho, y me armaron los temas, me pusieron las bases, y sacaban las voces de ellos para que este animal cantara, que soy un rope. Pero tengo buen oído. Al toque decía ting, sabía que era el tema. Entonces venía ting, decía, por ejemplo, Catupeco, A veces vuelvo y Magia Veneno. Y el tema de Los Pericos con Juanchi Bailirón, no con el Baiano. Hay un tema que se la cantaba, hay en el Instagram, es un gol de Lampard. Es el gol para el Chelsea. Ese gol lo hizo Francisco, el Chelsea vuelve a ganar. Me acuerdo que me emocioné. Ese gol lo hizo Wayne Rooney, yo me acuerdo patente. Ese gol lo hizo Wayne Rooney o ese gol lo hizo Francisco por Lampard, Frankie Lampard. Tengo la Carmela bárbara. No, muy bien. Tengo le recomiendo Castaño Claro, 5.0. Cualquier tintura. El Bambino Veira, mi amigo, 9.10. Una cosa de loco, perdón. El gol de Rooney, ¿te acordabas bien? Me acordaba, es un tema que venía con la música, los pericos. Estaba barro. No, sin música es muy difícil. Pero yo tengo el recuerdo que vos gritabas el gol y decías, la 5. Y ahí claro, alguien te tiraba la pista y vos sabías cuál era. Porque yo tenía, el operador no estaba el vidrio, la pecera. Tú estabas en la cancha de Temple, yo estaba tratando en San Telmo. O sea, yo tenía un track de un CD y tenía que ponerle 100 pistas. Yo decía, dame la 4. Yo pensaba, digo, gol, yo tenía todo establecido. Yo me escribía las letras. Claro. Yo voy a canchar eso, soy un robo culturalmente. Tengo a Penita que me da un poco de impronta de calle, de Boedo, a Torrante, aprender de la calle, respetar a la mujer, el código, el más grande, el más chico. Siempre no te puedo ir a un partido si te caen la patada, tenés que dar porque si no sos una nena. Bueno, todas esas cosas las incorporé. Y lo metí en eso, entonces decía, 4-5 y ahí venía. Y un día ponchó mal el dedo de que tenía guante de boxeo, le dije yo, el técnico. Le digo, 4. Y mandó cualquier cosa, entonces empecé, hizo ruido esto. ¡Está vivo! ¡Hijo de puta! Es un hijo de puta, perdón, ¿eh? Ah, es un hijo de puta, es una cosa. Hay que matarla. Bueno, no, pobrecita, hay que querer a los animalitos. Entonces salía así, porque no lo veía, si lo veía, le decía. Entonces cantaba y el hijo de puta puso mal, el operador divino, Gustavo Del Belli, está todavía ahí en ESPN. Y salió otra canción, era la de Ronaldo. Welcome. Este es Ronaldo, es el batipibe, sí. El que te liquida, este es Ronaldo. El Cristiano Ronaldo, el gol lo hizo Scholl, el gol lo hizo Capello. Yo había errado, dijo cualquier cosa. Dije, Rooney, Scholl, digo, no pegué una. Digo, me quiero clavar un puñal. Pero, claro, bueno, ahora, se ríe, ahora seguís pibes. Cantando, pero sin las pistas. Es que no deja la Premier. Ah. Y es como... No te puedo decir una guarangada, pero tener a Julia Roberts para tomar un café y te dice, vení a Buenos Aires que se enfermó el rope y tendré que ir a Buenos Aires o a Montevideo. Vos decís, no, pues la tengo ahí, por ahí después pasamos a otro plano. Y es lo mismo. Porque yo canto, por ejemplo, ¿le gusta la renga a ustedes? Sí. Hey, hey, my mind. Entonces, para Julián Álvarez. Hey, me voy a hacer el hechizo. Hey, hey, my mind. El gol del City lo hizo Julián. Es el argentino que Guardiola buscó. Hey, hey, my mind. El gol del City lo hizo Julián. El rock and roll no moría jamás. Y digo, la renga, porque por ahí en México, de la renga claro. Saben, de 10 saben 4. Yo fui a Colombia a dar unas charlas. Y digo, ¿saben quién era la renga? De 10 me decían 4. Decían los piojos, sí, 10. Ataque, 10 en Colombia. Papo, 20. Y la renga es un grupo fuerte. Sin embargo, no es, los redonditos por ahí son más conocidos. A mí me gustan tanto los redonditos, los respeto. Al indio, todo, pero me gusta más la renga, los ratones. Ataque, Dividido, Catupecu. Esa es la proyección mía hoy del rock argentino. Y antes Bogdai, que fue mi grupo preferido, que hicieron La Biblia con Soulé, mi gran ídolo. Y antes Lito Nevia con Los Gatos. La Balsa, y por supuesto Spinetta con Pescado, que Ana no duerme, Muchachos de Papel, o tema de Pototo, para saber cómo es la soledad. Spinetta me pone la piel de gallina. Pero el tema del rock inglés, que para mí es el que más me gusta, es Jagger, con los Stone, Zeppelin o Purple, Pink Floyd, Los Who, y después empezamos a dividir, Status Quo, Humble Pie, algo de Metallica, algo de Iron Maiden,
del New Romantic o del pop es este Durán Durán, para mí es la banda icónica, de los cuales ahí se usan muchos temas. El gol del Chelsea lo hizo Drogba, una pelotudez total. Lo hizo Pero Drogba. Encontraste en estos cánticos la manera de echar tus dos pasiones, la música y el fútbol. Y ustedes y la gente de Canadá, pues, se ve de Canadá, Tierra del Fuego, todo habla hispana. Claro. Los tipos lo querían, las chicas, la gente lo adoptó, porque yo si no cortaba. Entonces, como vino bien, le puse la música. Y en el 2013 la PRE me dijo, no, vamos a la música. Porque no se puede. Pero esto no es un fin comercial, que yo estoy vendiendo una gallina, un micrófono, un auricular, no sé, un vaso. Esto no es un fin, es un aditamento y la gente lo toma o lo deja. Y por ahí le gusta o no le gusta. Bueno, y el otro día Bizarrap, mirá vos, pero insólito, yo no la vi nunca. Y el pibe, no te voy a hacer escuchar porque es una intimidad de él, por ahí no quiere. Tengo acá los audios, que no se los voy a hacer escuchar. Cuando el color del Arsenal, que cantaste la de... No, primero canté la de Shakira, que yo fui a Colombia, me dijeron, Luis Díaz, ¿viste el colombiano? Sí. El tipo anda muy bien con Darwin. Y tenía, dice, te cantó un tema de Shakira. Digo, bueno, está, ve a cantar un tema. Dice, tenés razón, porque cantarle el Luisito es repetirlo de Ángel, que anduvo bien. Vamos a cantar un tema de Shakira. ¿Cuál es la que le mandó al pobre Piqué? O al bueno de Piqué. Sí. O al Logi de Piqué. Que hizo, el gol lo hizo Lucho, el gol del tiburón, el gol en Anfield Road. A los 10 minutos salgo de ahí, se me pone la piel de gallina. Bizarrap tiene 20 millones de seguidores. Sí. Yo no sabía quién. La verdad, sabía que era un tipo que componía, arreglador musical, que estuvo con Shakira, con la otra Angelina Jolino, con la otra Jennifer López, que conduce allá, que Quevedo, que el perro Pluto, que el Papa, que Maradona, que Perón, que no sé, que Balbín, no sé. Y el tipo me escribió, me puso, sos un fenómeno, no sé qué, hermano, te sigo de pibe. Empezó, yo le agradecí en el Instagram en privado. Bueno, por eso no entiendo nada. Digo, ponele, le dije a Mechi Margalota, a Barrila, a Jorge Barra, ponele, agradecele, soy el bambino, papá. Y el tipo me mandó un audio me escuchaba de los 10 años. Digo, pibe, vos estás bien de la cabeza. Yo tengo 180.000, vos tenés 20 palos. Y dice, no importa, yo soy hincha de Vélez. Yo soy de un equipo que no puedo decir, no puedo contarlo, porque la gente te cuenta, saben, soy todo. Obviamente. Te condiciona. Y justo es medio rival del equipo de él. Bueno, ya está. y saben, si no importa, yo igual te quiero. Pa. Y el pibe tengo... Lo saludé para el cumpleaños la semana pasada y me contestó a lo que estaba en Ibiza, ni un yate. Me ha dado buena. Tiene que leer 20 millones de mensajes. Mirá cómo está la fiera ahí. Con dos mensajes se quiere pegar un tiro. Bob Marley, mirá cómo está Bob Marley. Un fenómeno. Marley tiene dos mensajes y te hace tres días que nos saca la vista a la computadora. Imagínate, pibe, 20 palos, ¿cómo hace? Que un dolobo como yo le diga, feliz cumpleaños. Perdóname, te contesto 5 días después. Me dijo, un fenómeno, nene. Qué por grande. Favor. Y ahí surgió después la de Quevedo. La de Quevedo, y yo la hice con el Arce y la preparé y digo. Me mandaba el tarareo. Pa, pa, pa. Y le digo, no la puedo hacer, boludo, porque no es mi género, es muy difícil. Yo no soy, aparte, tengo una sabeca chiquita, no soy un Borges, no soy un Galeano, boludo, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a escribir y el Arce, la tengo, y no la borré más porque la voy a usar siempre, obviamente. Y la tengo, bueno, porque el Arce ahora puede soñar, porque vino Bizarrá, que vino el otro, pa, y me acompañó Frank Ale para cantar el coro que salió bien. Salió el video, precioso. Salió como. Muy divertido. Pero muy la divertido. Verdad que este, y después esa fue la segunda, y ahí el pibe mandó más bomba. Y lo mandó en Instagram, se calentó con el capo de Twitter, ¿cómo se llama? Musk. Dice, perrito le puso, dejá de levantarme los dedos al bambino que mi amigo no sé qué, le mandó una bomba. Dice, un día se viene la sesión. Y digo, yo espero eso, me cago muerto. No. Yo pensé en relatar dos goles, le había dicho a él. Y él le pareció fantástica. Pero él, cuando venga a Ibiza, rodeado de exquisiteces, que lo voy a joder, es como hacerle así con la gallina. Entonces me dice, un gol a Maradona y un gol a Messi. Filmado, vos me haces todo, vos me mandás de atrás tu música, yo trato de interpretar el tema, que es más fácil el de Quevedo y el de Shakira, y le metemos con eso. Y me encantó, que no estaría mal, ¿no? Buenísimo. Y yo mañana me compro un yate. Porque no, te sigan 2 millones de los 20 que tiene él, ya está. La plata es puro cuento. Ahora, Babino, porque aparte, por supuesto, los cánticos y los relatos que nosotros lo hemos disfrutado todas nuestras vidas, en nuestros casos. Tu viejo que decía que yo estaba loco, ¿no? Nos cagábamos risa. Tu viejo se reía. No, pero para nosotros era un placer. Pero hay otro aspecto, otra cualidad que nos encanta tuya, creo que a todos los que te miramos. ¿Cuál es? La capacidad de poner apodos.
Es que yo de pibe, pero yo lo hacía de pibe a los 10 años. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Yo lo hacía en Boedo. ¿Sabés cuál le encantaba a mi vieja ahora que le decís? ¿Cuál? Cuchuflito. Ah, el árbitro, el árbitro. El juez, el coronadito. ¿Sabe quién es Cuchuflito? No. En Argentina, Cuchuflito. Era uno, a Calabró, ¿lo conocen a Juan Carlos Calabró? Sí. Bueno, Calabró fue un cómico que no insultaba, un tipo muy cómico, murió hace unos años. Juan Carlos Calabró tiene la hija que es Iliana Calabró, que es la que hace el pastelito, sí. el tiramisú, no sé qué, divina la piba, una colifa hermosa. Y Cuchuflito era un personaje que se llama Juan Carlos Díaz, no sé si vive. Y el pibe le hacía, era un flaquito que decía, me compré un cochecito y todo ese flaquito, no, es como Peter Crow, no tenía, era una mandíbula de mosca tenía, ¿viste? Una cosa chiquitita, Cuchuflito. La gente no sabe quién puto es Cuchuflito, pero Cuchuflito, era flaquito así el tipo. Vos le inflabas y no inflaba más, era toda una cosa tremenda. Y Cuchuflito Riley, después estaba el Choclo Milner, el escarbadiente Peter Crouch. Estaba en la salchicha de Avi, uno que todo doblado, la salchicha parrillera, de Avi, uno de las se sí. Hoy decís salchicha de Avi, te raja, ¿viste? Hoy no puedo decir nada. Acá no, pero todo, pará, a Kane, ¿cómo fue que le habías puesto? Oficinista. El oficinista, ¿viste? La cara, no, también cara de músico. No, cara de música, Klopp, así. ¿Se puede decir una mala palabra? Sí, Klopp. Arnold, la cancha de tu madre, marca bien, hijo de puta. Bien, Luisito, bien, Darwin. Hijo de puta, tiene un comedor que vale. El comedor vale dos palos, ¿viste lo tedien que tiene ese muchacho? Es terrible. Igual los mejores dientes de la Premier serán para siempre los de Firmino, ¿no? Y eso era un. No, pero los dientes de Clawson valen más. ¿Qué decís vos, Marley? ¿Qué decís? Los dientes de. Un fenómeno, ¿no? Está en no otro mundo. Nada de fútbol, no lo está en otro mundo. O sea que Marley se parece a Abel Hernández. Abel Hernández un poquito más hinchadito. Un fenómeno, no le da bola. No, los dientes de Clawson valen cuatro palos verdes cada canino. Cada uno. Los de Firmino también son buenos. Y seguís, bromas aparte de toda esta parte que nosotros disfrutamos tanto. Cada vez que vas a relatar un partido, ¿lo disfrutás como cuando arrancabas? Como, exacto. Es fútbol inglés, sobre todo. Me dijeron hace un año, me despiden, ¿qué crees hacer? ¿Fútbol inglés o fútbol argentino? Si querés, puedo hacer los dos. Le digo, la verdad, hice mucho el fútbol argentino, lo respeto. A veces me aburro porque el fútbol argentino es malo, pero es difícil para jugar. Vos decís, qué contradicción. Claro, porque los tipos te meten el dedo en la cola, te escupen. Cavani, yo me escribo con Cavani, es un amigo, la verdad lo conocí a través de Marco Vitete, un amigo, un periodista. Sí, claro. Marquito, un fenómeno. Él me llevó Cavani la camiseta al hotel, Ibi, boludo, hace el año pasado. Digo, boludo, ¿cómo va a venir Cavani? De partido con Panamá, 5-0 había ganado Uruguay. Tipo va y se queda en la esquina de Yauri, 21 centímetros, cagado de frío, una hora bajo la camioneta, la mujer dice, vamos, y dice, entra, y estaba con mi germo, yo y con las dos nenas de mi germo. Entonces, el tipo me dio la camiseta a la 21, digo, vos estás loco, me trae, dice, no, y me empezó a explicar por qué se fue con el Manchester, porque Maguire le hizo quilombo a él y a Ronaldo, y el técnico Ragnar no lo ponía, y el otro Solskjaer no le daba bola, y que lo llamó este muchacho Emery, pero lo iba a joder porque lo había sacado del Paris Saint-Germain, me explicó todo, el tipo un crack. Y yo venía, pero me fue al carajo, te iba a contar algo, te iba a cerrar con ese tema para contarte lo de Bielsa ahora que se me vino la. No, cara. Que yo te había preguntado si que te dieron la chance de retar a Argentina e Inglaterra. Ah, entonces dije, no, al fútbol inglés, me divierto, yo voy contento, me hago las canciones, todo. Y tengo un nicho está mal dicho, la palabra porque es fea. Tengo un segmento de pibes de 8 a 35 sí, años, claro. Que es lo que yo veo, ¿no? Entramos todos. Sí. Vengo de Colombia, de 6 ciudades. Vengo de Lima, fui a Chile en abril. Ahora vengo acá, voy al Buquebum. Los pibes, porque vino mi mujer de Europa 2 semanas y voy a 6 a buscarla a las 2 de la mañana del día lunes y los pibes se me abalanzan, te lo digo con orgullo, ¿no? Porque obvio, no sé lógico. Eso, pero... Y digo, no puede ser, pibe, vos estás loco. Me dice, no, una foto. Pibe de 12, 13, 14, el padre viene y vos decís, esto para mí es un orgullo absoluto, claro. El corazón me revienta, vengo de un programa de La Negra extraordinario que hace ahí en Radio Cero, no sé si la conocen. La Negra, sí. La Negra. No, La Negra Bernasi de allá. Por eso. No, pero acá. O sea, La Negra acá, sí. Y digo, y la chica que conduce a Rock, que es la otra conductora de un programa que no sé cómo se llama, la verdad, pues, yo tengo una cabeza de pajarito. Me pidió, nosotros te escuchaba con mi marido. Es como que no lo puedo creer, ¿viste? Porque si tengo 69, boludo, el fútbol inglés, lo que moví, la suerte que tuve. Está bien, yo le puse las letras, le puse las canciones, pero si pegaban mal, yo estaba barriendo en mi saca, con la gallina bajo el brazo, como le dije, mirando televisión. No, y aparte hay otra cosa que. Yo no creo que el término sea suerte porque vos descubriste algo momento, que caía bien, pero, exacto. Pero está bien, pero se podía haber dado mal. No, lo que te acompañó fue que quizás con
A lo largo de tus años relatando Premier, la Premier fue creciendo a pasos agigantados hasta el punto de que hoy es la mejor liga del mundo. Cuando capaz que cuando vos arrancabas, no, estaba por detrás de Italia, España. Sí, mira, yo empecé en el 90 en Canal 9 con Fernando Niembro, canal argentino. Hice 5 años el Manchester de Cantona, de Schmeichel y de Giggs con 16 años. Y ahí no tocaba el Liverpool, no tocaba el Arsenal, no tocaba nada porque ya estaban abajo. El Manchester jugaba Schmeichel, Parker, Bruce, Pallister, Irwin, Ince, Kanchelskis, Mark Hughes, Cantona, un tal Robson, que no era Bobby Robson, Brian Robson, y el 11 era Giggs con 17 años. Ahí empecé a descubrir lo que era la pasión del fútbol inglés. El Arsenal jugaba Wintenburg, jugaba Seaman, Campbell, después el Liverpool jugaba Ian Rush, McManaman, el arquero Grobel, McManaman, uno con cara de... Sí, después jugó en Real Madrid. Claro, tiene una carita que... ¿Viste la cara? ¿Alguno en vivo? ¿Fuiste al No, no conozco ¿no? Gran Bretaña, boludo. Con la música inglés que me gusta a mí y el fútbol no fui. Fui 4 veces, pegó en el palo. 2002, con Dieguito Forlán, que es un amigo, y Verón, me dijeron en el canal, tenemos que ir. Íbamos ahí con La Torre, con Gustavo López. Me dice, no hay plata, el móvil salía $50,000. Dije, bueno, lo hicimos por televisión. Salió campeón en Manchester, con Verón, con Forlán. 2005 con Tevez. Después ganó la Champions. 2006 ganó la Champions. 2008, perdón. Tampoco, quedamos abajo. El camión salía $100,000. Cada vez que hay inflación en Inglaterra, hijo de puta. Después vino... El 13, Agüero, estábamos puestos con La Torre, 2013, gol del Kun Agüero, dije acá, nuestra. Sí, sí. $150,000 vaya. Digo, hijo de puta, ¿qué vale? La Atena, boludo, que si estamos en Argentina o estamos en Inglaterra. Y nunca fui. Ahora voy a ir, posiblemente el año que viene, a verlo yo. Claro, sí, si sí, no sí. Voy, la perra vida, no te mandan porque sale una fortuna. Claro. Pero tengo pendiente eso y meterme en una disquería y comprar discos de pasta, de vinilo, ¿no? Y comprarme discos de, qué sé yo, Status Quo, de Los Ramones, de Los Who, que yo no tuve, que yo compraba mucho discos de Deep Purple, Machine Head, el primer disco de Deep Purple, que tiene Humo sobre el Agua y Estrella del Camino, lo conocen ese tema. O comprar discos de Zeppelin, o del cantante solo, de Plant, y meterme en esa locura. Solamente después iré a ver el Buckingham o lo que sea, o el reloj, pero yo por el fútbol o por la música quisiera ir fundamentalmente. ¿Y la Championship te gusta también? La segunda no, la verdad no. No quiero ser piantaboto, como se dice, piantaboto, que es pinchar el globo, pero la verdad no. Solo está, no, pero igual hay equipos poderosos, está el Leeds ahora, el Blackburn, hay equipos que históricamente yo los relaté en el 90 y en el 2000. O sea, van y bien. Luton apareció también. Portsmouth en su momento jugaba Zaha, que era un francés, un morerito, jugó en el Manchester. Wilfred Zaha. Wilfred es el otro que se fue a también. Una plaza. Es una fiera, el de Crystal. Sí, el de Crystal Palace. Que también estuvo en el United, creo. También pasó ahí un tiempito. Ese es un jugador, un loco. Arrancaba, jugaba bien, si no se dormía, pero el tipo te ganaba solo. Con la Yew jugué, con el otro. Pero, ¿vos sabés que ahora esto que decía de la diferencia? Porque a mí me encanta tu estilo, porque es un estilo que... Procura siempre el entretenimiento. Te hablo desde espectador y también como relator, pero no importa. Esto te lo digo como vos sos relator como tu viejo. Claro, ponele, algo así. Pero siempre de la escuela de él, que es la tuya también. Tu viejo era más formal, era más. Más o menos, depende. Tiraba, más o menos. Era sí, simple, le gustaba salirse un poco del libreto en la medida que pudiera. Sí. Y en ese sentido, vos sabés que esta es una charla que yo tuve con Miguel Simón ahora en Qatar. Miguel divino. Un crack, para mí, el estilo que tiene de relato es inigualable. Es mucho más serio que yo, claramente. Totalmente, pero él me decía algo. Es un tipo encantado. Primero como persona, 10 puntos, y después como profesional sabe de todo. Yo no sé otro deporte del fútbol, apenas sé de fútbol, apenas. Pero él me decía algo, porque yo le decía, a mí me encanta tu estilo, Miguel, porque es distinto a lo que estamos acostumbrados en el Río de la Plata, que no es de tanto pasión, sino más analítico. Y él me dijo algo, me dice, yo no puedo ponerle pasión a algo que a mí no me genera pasión. Si yo relato un partido del Paris Saint-Germain en Francia contra el Lille, está repodrido. Me encanta, pero no me genera pasión. El fútbol inglés le gusta. Exacto, pero esto que decía vos, Bambino, de no relatar fútbol argentino y relatar Inglaterra, capaz que en el fútbol argentino... Estas tonterías bien llamadas que vos haces en el relato. Yo no lo puedo hacer, ¿sabes por qué? Porque el corazón le gana la pasión. Exacto, por eso la Copa Libertadores. Exacto. Yo me dejé con un productor hace 20 años, un tal Infante, un visionario, que me inventó el tema de la cabina, ese partido, viste, que no se veía. Lo hacía con Bilardo y el Bambino, imagínate la cabina. Sí. Bilardo y el Bambino, y yo cantando. Y yo decía. Acá está el gol, decía Bilardo. Bueno, acá está el gol, acá viene Ortega, gol de River. Tenía un Parkinson, Carlos, pobre. Es mi segundo padre, lo digo con orgullo. Y el Bambino decía, esto es una cosa de loco, decía, es una manteca ese gol. Yo decía, gol, el gol de River lo hizo Maxi López, es una estupidez. Bueno, fenómeno, ahí quedaba.
Y ese muchacho me dijo, ¿sabés qué pasa? Si vos cantás en la Copa Libertadores, en el fútbol argentino, te van a putear los que no, los que reciben los que el reciben el gol, exactamente. Pero no lo van a entender, porque el corazón le gana la pasión. En cambio, en el fútbol inglés es un equipo cautivo. Todos en Sudamérica, o en el cono norte, centro y, y cono sur, tienen un equipo. Simpatizamos acá, con alguno, pero no es la pasión que nos generan los equipos de acá. Tienen el equipo de segundo. Yo digo, gol del Manchester. Digo, soy del Manchester. Nadie me putea. O Liverpool, yo puedo cantar. Claro. Aparte, no se escucha en Inglaterra. Digo, mirá cara de música. Mirá el choclo. Ya no me putean. Me agarra el cogote, me mata, me ahorca. Entonces, esas cosas se pueden hacer. Tiene razón lo que dijo Miguel. Es así. Entonces, solo se puede hacer en un partido de equipos europeos donde no te escuchan allá. Claro. Pero no porque los estés cargando, sino porque vos podés decir, mirá, este pibe se tira al piso y le erra. Claro, y no pasa nada. Mirá, viste, claro. Frase, se tira al piso sí, y le erra. Sí, sí, sí. Se pone el primero zapato y después la media. Tiene los pies con hipo. Qué malísimo, ¿no? Son frases que yo acuñé de pibe con atorrante que te van enseñando, viste. Las vas poniendo ahí sin ser maliciosas y sin verduguear a nadie. Yo lo hago que no tenga mala intención. Yo soy un tipo que me gusta así romper, improvisar, pero no ser agresivo. Yo respeto mucho el corazón de cada hincha, por eso soy hincha de un equipo y no lo digo, por más que lo sepa el mundo, porque soy respetuoso con el rival o con los rivales y porque sé que te genera una puteada si vos hablas de un equipo. Entonces hay que ser muy respetuoso y cuidadoso. Eso, yo laburé con Víctor Hugo, muchacho, el más grande de todos. Laburé con Niembro, con Araujo, con Paenza, con Ibarra, Leto, el ruso, Tití, mis amigos de... ¿Con Macaya? Con Macaya no laburé, pero es un señor. Con el Gordo Muñoz no laburé, pero Víctor Hugo fue... Fue y será el mejor. Y Víctor Hugo no me decía nada, decía, hacé la nota vos, paren de pasar auriculares como si fueran para ustedes, como Tinelli, por ejemplo, Marcelo, mi amigo, él al Gordo Muñoz le decía, bueno, Muñoz, le paso auriculares a Pasarela para que hablen ustedes. Se ponía el auricular y Marcelo contaba los cornes. Entonces un día se calentó Marcelo y me dijo, yo me voy, con el Gordo la verdad no me deja crecer, porque el Gordo divino, pero era un tipo que no te dejaba. Y Víctor Hugo decía, no rompan las talopes, solamente pasen a la cabina si yo les pido. Entonces hablaba con Maradona, claro. Hablaba con el Beto Alonso. Pero vos la chance de hacer la nota Tití, el ruso, Ramenzón y Letito y yo, que éramos los cuatro vestuaristas de 25 años en el 81, que arrancamos el Sport 80, cuando llega la fiera, el Jetty, que digo yo al Jetty, al grandote Víctor Hugo, a Buenos Aires, en Radio Mitre, teníamos muchas posibilidades. Y ahí el periodismo lo cambia a esa gente. El periodismo deportivo en Sudamérica lo cambia es Sport 80. Les voy a decir por qué. Víctor Hugo el primer año no se metió. Miró de afuera. Lo manejó Niembro y Araujo. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí, claro. Dos avanzados y revolucionarios. Dijeron, muchacho, basta en el vestuario con nota pelotuda. No le pregunten a un tipo ganó 7-2. ¿Está contento? No, boludo, estoy muerto. Ganó 7-2, boludo. Si, pregúntenle por el del sexo. Pero bien, no de manera morbosa. Si tienen antes de un partido, si les da si flojera de pierna, pregúntenle a quién van a votar. Si tienen distinción política, pregúntenle por la situación de la Argentina, pregúntale si le gusta la política internacional. Y empezamos a buscarle. Y ahí todo se hace, porque estos genios cambiaron el periodismo en el 81. Y Víctor Hugo, cuando arrancó la batuta en el 82, ya en el Mundial de España, que fuimos con Carlito Muñoz, la pequeña Lulú, que yo comentaba con él, y él relató 14 partidos, los cuales Víctor Hugo no relataba, en Madrid, en Telespaña, en el Perurí, ahí en el Centro de Prensa de Madrid. Ahí hacían un periodismo mucho más fuerte, no en tipo poner a un entrevistado contra las cuerdas. A nosotros no nos gusta verduguía, pero le preguntaba, por ejemplo, como hizo Bielsa el otro día. Me hizo Bielsa, lo conozco un montón. Desde que llegó a la selección argentina, el tipo se metió como una tortuga dentro de Caparazón y nunca salió. Él era otro tipo. Yo fui con Niembro, campaña de Newell's 92. Todos los partidos de Newell's hasta la final con San Pablo. Ustedes no habían nacido. Y el tipo, en cada noche previa a cada partido, acá, en Colombia, en Perú, en Cali, hasta San Pablo, la final, era Niembro. Yo que opinaba poco y Bielsa. Me decía, usted que lo vea Cantona. Yo relataba el Manchester con Cantona. Me dice, ¿cómo juega ese Cantona? Digo, Marcelo, me está jodiendo. Usted es el que sabe. Déjese joder, boludo. Usted está. El tipo no te tutea y te respeta. Pero tiene una cosa, agacha la cabeza. Y no lo hace por si no te diga cuando discute con el periodismo. Yo no me voy a poner de parte de Bielsa ni en contra de los periodistas, porque digo, los medios mandan a los periodistas para qué. Claro. Para buscar la gran nota que te diga. Vos sos homosexual, y te digo así, y encontraste la nota, digo, no, vos estás loco, o te puteo, vení a que te peleo. El tema, el que pregunta, no, el tema que como responde. Lógico. Vos podés preguntar todo, pero hay que tener cierta ética, cierto código. Vos no le podés tirar a un tipo que es un erudito, que conoce de fútbol, que conoce de arquitectura, que conoce de política, que el hermano canciller, le podés preguntar una cosa, el tipo te la responde. Te agacha la cabeza porque es tímido. Yo les puedo creer que es tímido, les puedo decir que es tímido, no es que lo haga de soberbio, no tiene nada de soberbio. El tipo está el papa y está la gallina, saluda primero a la gallina. Es el antisistema, boludo. Yo mirá que yo también soy así, porque no podés ser tan hijo de puta. Vos tenés que saludar al papa, boludo. Después la gallina. Pero es tremendo, pero para mí le va a servir bien a Uruguay
Y lo que yo hubiera hecho, con todo respeto, Marcelo, sabés que yo te respeto mucho, aunque a veces no puedo compartir, yo soy una hormiguita al lado tuyo, claramente, es no haber llamado por teléfono a Suárez en privado y decirle, Luis, estoy en otro proyecto, por ahora no, pero te tengo en cuenta o no. Eddie, que es un tipazo, Eddie, a Luis no lo conozco. Eddie, me dice, un goleador tremendo, Suárez, por supuesto. Eddie, hace mucho que no jugabas, estoy con los pibes, estoy con Darwin, estoy con el pibe, el delantero... Maxi Gómez. Maxi Gómez. Nada más que eso. Pero no lo hace porque sí. El tipo no habla con nadie. Se mete en un campo que tiene en Santa Fe, en Rosario, subterráneo, y se queda 10 horas, no atiende a la mujer, boludo. Pero no por malo. El tipo está viendo el rival del Leeds cuando dirigía al Leeds o el rival de Newell cuando dirigía a Newell. Y me dijo un día, en el 92, ¿sabes por qué no me concentro yo con los jugadores en Funes, que es un lugar a 20 kilómetros de Rosario, era aquel Newell campeón? Porque los jugadores boludean y yo no puedo ver que pierdan el tiempo tirándose miga de pan o haciéndose claro. Broma. Yo estoy en mi casa haciendo todo. Prefiero que esté el preparado físico con él. Balgoni, era uno rubio que era medio duro, que laburó con la Bruna en River. Entonces el tipo empecé a interpretarlo. Pero digo, vos a veces tenés que romper, no podés romper el protocolo. Si viene el presidente de la República, y vos tenés, a preguntarle, le cerró la puerta a la cara un día en Argentina, a Julio. Cuando Julio era presidente y Marcelo entrenador de la selección. En Chile, boludo. Yo decía, tac, no podés ser. Claro. Este tipo era el presidente de la FIFA, Julio. Sí, sí. Y no sé si sabía inglés, me dijo. Yo si supiera inglés, ojalá sea Dios, este Danny DeVito, este Blatter no estaba ni siquiera a dos cuadras, me decía. Corona fue un fenómeno. Le podrán decir lo que quiera, le colgarle el San Benito, colgarle la gallinita que quiera, pero el tipo era una fiera. Y sabiendo apenas castellano, él mismo te lo decía. Entonces, volviendo al tema de Bielsa, yo deploro que los medios tengan que discutir con un tipo tan sabio como él y antes que empiece las eliminatorias, que es el viernes el partido claro. Con Chile, me parece horroroso. Pero el periodista se la bancó, no sé quién es el periodista que le discutió. Javier de León se llama. Yo lo escuché, le contestó bien. Y Bielsa, y le dijo, lo puedo mirar a los ojos. ¿Por qué? Claro, porque Bielsa, pero lo sabe Javier, que Bielsa no agacha la vista porque el tipo es tímido. Pero el tipo está pensando el libreto que te va a decir. El tipo te lo dice. Sí. Yo te puedo decir que Bielsa es absolutamente... sensato, no tiene ninguna cuota de golatría y es un tipo absolutamente honrado. Es tan honrado que yo, si hubiera sido el presidente del Leeds, lo hubiera echado el día que se dejó hacer el gol contra el Derby County. Es verdad. Yo que soy bilardista a morir, que mi segundo padre, lo mato, por más que sea Guardiola. Jodete, no había VAR, se joda. Hice FAU en el gol, ¿cómo le voy a dejar un gol al rival? Esto es gloria y plata, muchachos. Esto es mi pensamiento. Yo soy muy extremista en ese pensamiento. Extremista no en el sentido de lo... Sí, todo lo contrario con el lirismo que a veces el lirismo se ve en algunos lados. Vos mirá Guardiola, al árbitro lo vuelve loco por un lateral. Y Arteta, otro de la guitarra, hijo de puta, Simeone lo vuelve loco. Y el tipo tiene un plantel 10 veces inferior al Manchester City. Y Guardiola, que es extraordinario, el mejor técnico del mundo, tuvo 12 años sin ganar la Champions. Y lo aplaudía a los periodistas que lo cubrían. Porque hay periodistas que cubren a algunos entrenadores como Guardiola. Gallardo, que fue extraordinario, ganaba una liga argentina y era un fenómeno. Claro, le ganó la final a Boca y quedó en el sumo. Viste que tienen esos sal. Y Bielsa tiene una aureola positiva en la prensa. Española, sobre todo la española. Y la de Argentina también es bastante... bastante agradecida con Bielsa. Hay veces que está bien y otras veces no está tan bien. No, y bueno, tenemos algunas preguntas, Bambino, que nos fueron dejando. Vamos a aprovechar que somos un montón entre YouTube y Twitch. ¿Cuántos tienen? Un montonazo, ¿no? Y ahora hay como 500 personas en vivo entre las dos plataformas. ¿Cuánto hace Lali que están con el programa? Nosotros arrancamos el 24 de abril. Estamos próximos a cumplir 100 programas. Muy bien. ¿Todos los días van? Sí, todos los días, lunes a viernes. Menos los feriados, por eso estamos un poquito... Tienen horario de arranque, pero no tienen horario de cierre. No, 15 a 17, porque a las 17 viene Bueno Que Pasó, que es el programa que está a continuación en esta plataforma. Lo tienen a la fiera de Bob Marley allá, que no. Una máquina. El bello, una máquina. Una máquina. No sé, pero no se conmociona ni siquiera con que se rompa una pared, que se caiga con un piano. Está ahí. No pesa nada. Focus, estoy concentrado. Está concentrado, muy bueno. Y muy bueno, Abel Hernández, muy bien. Y gran bajista, aparte. ¿Ah, sí? Músico con todas las letras. ¿Qué? ¿Como McCartney? ¿Zurdo derecho? Con la música te sigo, con el fútbol no, pero con la música sí. Está bien, es lo que ¿qué me vas a ir con el móvil? Sigue mi mujer, escuchame. ¿Bajista zurdo o derecho? Derecho, derecho. McCartney zurdo, ¿no? Sí, McCartney zurdo y bueno, yo... ¿Qué bajista te gusta del rock inglés, por ejemplo? A mí me gusta el bajista de que es hincha del West Ham, de Iron Maiden, no sé el nombre. ¿Lo ubicás? Que tiene el escudito de Maiden. Tengo un bajo firmado por Mark Ramone. ¿Mark y Ramón? Sí. ¿Serio? No es bajista, pero bueno. No, el baterista, ¿no? Sí. Claro. Una vez me lo encontré en la Scala ahí en Buenos Aires y me firmó el bajo. Qué grande. Así que, o sea que no solamente de hablar vive el hombre. ¿Viste? Muy bien, te felicito. Pero pará, ¿tenés una banda o no?
No, laburo. Tocan varias, ¿no? Tocan varias. Ah, es un panqueque, va a variar. No, es un panqueque. No, panqueque, al contrario, no dijiste Gloria y Plata. Ahí está. Gloria y Plata. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Hace más calor que en Egipto acá, permiso. Permiso, muchachos. Vamos a aprovechar que los amigos entró calor para. ¿Tiene la de Banfield? Para, por favor, pedirle que. La de Banfield. Sí, el Fido. ¿Qué sos, hincha de Banfield? No, pero le gusta la remera. Un fenómeno. Año 2005. Soy amigo de Falcioni, el mono Falcioni, mi amigo. Sí, perdón. No, estábamos diciendo que, por favor, vamos a aprovechar, Ramiro, que está tu presencia. Correcto, para pedirle a las 500 personas y pico que nos están mirando que se suscriban a los canales de YouTube y de Twitch de Abueno TV y que nos sigan en nuestras redes sociales. Correctamente. Guarda con esto, si Abueno TV, tanto en Twitter como en TikTok, como en Instagram. Llegó Julia Robert con la hija. Se parece, ¿no? Cami Reichman. ¿Ah, sí? Fue furor en Argentina con Rombay y con... ¿Ah, sí? ¿Cómo le va? Un fenómeno, muchas gracias, igualmente. Escuchá, Bambi, tenemos varias preguntas, sí, que los hinchas, los televidentes fueron dejando a lo largo de estos días. Son hinchas también. También, correcto, sí, perfecto. No sé quién las tiene por ahí, pero está, hay algunas, bueno, que están muy interesantes para seguirnos contando de lo que ha sido tu carrera. ¿Cuál fue el peor papelón que te tocó en un relato, que te acuerdes? Y no, papelón, varios. Berrer goles a los perros, pegan la parte del costado de la red. Nosotros transmitimos, tío, ¿viste? A la, claro, lógico, un poco, el monitor. Pero está bien, pero yo no me excuso en nada, ni el sol, ni nada. Pero hay uno hace poco. El del corner. Chicas, chicas. El del corner. Dije, ¿corner? ¿Qué corner? ¿Para qué te traje? A mí no entró. Hizo McNeil el gol. 5-1 le ganó el Everton al Bright. Sí. Cómelo las tres, boludo. Hizo que estaba concentrado. Y te la tenés que comer. Te la comés enterita. No podés no dejar. Todos nos comimos goles, pero bueno. Lo que acá hay una... Hay una, como es, una creencia que el ratón no erra. El ratón, como no va a errar, si el jugador, el número, vos no se lo mirás nunca, nunca se, claro, te pone la espalda, claro, boludo. Pero tu hijo te habrá contado, vos también como relator. Escucha, vos le mirás, yo le miro la forma de correr. ¿Cómo están esas fieras? No, no paras más, son dos cotorros, por favor, chica. Dani. Ah, están con todo, ¿no? No paran, ¿no? Ni escucha, Dani. No, trato, no, es una cosa de loco. Sí. No para más. ¿Cómo le va, señora? Ella es la jefa de todo esto, claro, así que... Jefa, por favor, que las chicas están... Es el recreo esto, no puedo concentrar, soy un tipo grande. No me desconcentro. Esperá que me fui al carajo. No, papelón, de que el jugador no le ves el número. Cómo corre, no, la estatura, claro, el color de pelo. Si vos me pones un jugador de la rodilla para abajo, viste, con las piernas, sí, de 90, no, 70 te acierto. Este es Henry, este es Rooney, del otro, viste. No sé por qué, son tu hijo, le habrá pasado también. Hay características. A mí Araujo me enseñó que fue el mejor de televisión. Hoy está Mariano, que también es el mejor con el pollo. Y Pablo, mi hijo, Pablito Pons. Y el Negro Bulo, esos cuatro que destaco. A mí lo que más me gusta, no sé si los mejores. Ellos te dicen, Araujo me decía siempre, boludo, Araujo era muy sarcástico. Hoy está grande, Marcelo, en televisión fue el más grande para mí. Inventó todo. Como Mariano la radio y el pollo. Me dice, boludo, fíjate si es zurdo, si es derecho, y fíjate cómo le pega y anda a hablar con el técnico para que te diga cuánta pelota parada tiene, boludo. No le voy a hablar si el técnico del otro es amigo mío para decirte se lo va a contar al, claro, otro. No te, salvo que sea un técnico extranjero. Pero Araujo me enseñó todo eso. Fíjate si tiene muñequera. Y los equipos, yo los hago, por ejemplo, así. A ver si se ve ahí. Así. No los hago así. ¿Viste que los relatos de radio tienen así? Digo, sí, puta, ¿cómo tenés la cancha así? Tú tenés... A mí era un juego. Claro, porque la ves horizontal la cancha. Claro, yo hago dos planillas por, claro, tiempo. Siempre tengo Liverpool para acá, Manchester para acá. Doy vuelta, segundo tiempo, invierto. No, es muy difícil que te cambien de lugar. Entonces vos tenés el 4 acá para hablar en número. Me agarra Bilardo, me mata. No se puede nombrar. Lateral acá, lateral allá, ajá, los dos centrales, los dos medios, ahora los interiores, los pases filtrados. Esa boludez que dicen, ahora los pases filtrados. El 8, el 10, el carrilero, o el más llamado, el punta, o los dos puntas, no hay más conductores. Entonces ahí lo tenés medio establecido. Entonces un golpe de vista, después ya relatás en la planilla, no te pasa. Vos. Totalmente, de pero son 15 minutos, 5 minutos. Lleva, sí. Cuando vos conocés los equipos, lo haces de taquito. Te toca a Brighton, que lo hago seguido. Ahora te toca, por ejemplo, el Bournemouth. Sí, con el Bernie, claro. Y cagaste, claro, y empezás Senesi, Marquito, Senesi, San Lorenzo, el otro, Pimpi. Vas agarrando confianza. Está, claro, Viña, claro. Viña, Gataca, Viña, que vino al Barmo. Y después lo agarrás a los 10 minutos, pero primero le empecé a cerrar una locura. Sí, errás, pero errás como un montón. Pero bueno, yo no me excuso, digo enseguida, ¿sabes qué digo? Lali, perdón, no es Pedro, es Lali. Claro. Enseguida me corrijo. ¿Vos te das cuenta? Disculpe, solo, y una vez Mauro Viale, que fue un relator importante, ustedes a Mauro Viale lo deben conocer. Sí, que falleció, me dijo, también. Falleció en la pandemia, así una cagada. Me dice, boludo, ¿por qué te corregí? Digo, Lali, y Mauro, eso me lo dijo hace 15 años en la cancha de Velo 20. Me dice, porque la gente te cuenta las costillas.
Me dice, no, no sabe. ¿Cómo no sabe? La familia de jugador, los hinchas del equipo. Vos en tu casa, ¿no te pasó esto, Lali? Vos que sos relato, hagan este ejercicio. Yo estoy en mi casa. Yo fumar no fumo, pero hago una cosa así grotesca. Con un faso en la boca y diciendo, Titi se equivocó. No digo eso, ¿viste? Pero este le erró. Claro, vas al relato, te pones así, tan siguiendo la pelota, que le errás. ¿No te pasa? Totalmente. Vos estás en tu casa y acertás todo. Sí, es verdad. Acerta todo. Es verdad. Todo, pero sí. ¿sabes dónde lo estás haciendo? ¿Qué mierda pasa? Cuando ves los jueguitos de preguntas y respuestas en la televisión, en tu casa las haces todas. Cuando estás participando, te cagas parado. Y te agarra el cagón. Claro, por supuesto. Te agarra el famoso cagón. Eso sí. ¿Querés seguir? Dale, ¿qué más tenés? Yo tengo una que es, antes de empezar a ser relator, ¿te viniste a probar como futbolista a Uruguay? No, ni hablar. ¿Qué pasó? Me salvó Goncalves. Por Tito Goncalves, que es el segundo Dios que está en el cielo. Ahora les cuento. ¿Eras 9? No, 10 era. Ah, bueno. No, pero para. Yo venía a Montevideo y quería ganarme una chica. Quería levantarme. Yo no podía levantar ni un papel. Era flaco así, tenía el López por acá. Si me gustó, hoy aparecí con un pantalón rojo. Me gusta vestir, no estrambóticamente que combine las cosas, pero soy un tipo que me gusta la ropa toda la vida. Tengo 6'9", pero todavía me la banco con eso. El López todavía lo tengo, todavía no me clave ningún quincho. En cualquier momento se viene la nutria. No, pero se está barro. No, bueno. Ya quisiera yo estar así. No, bueno, está bien, pero es genética. Mi viejo murió con 104 años el año pasado. Mi viejo, un longevo terrible. Mi viejo, el español, el mallorquín, que estuvo en la guerra civil española contra Francia. Mirá. No me quiero ir del tema. Entonces... Yo pedaneaba en Loma de Solimar, la Cotolación, y empecé a encontrar las chicas. Que yo tenía una barra de atorrante, eran todos hombres, no había una mina ni en la serie de combate, ¿viste? No hay mujeres, la serie de combate o de guerra. Entonces me encontré en Loma de Solimar que había un grupo que hacían fogones, yo tenía 14 años, 68, y había unas chicas interesantes, un buen material para mirar, no para tocar, para mirar. Y me empecé a entusiasmar, yo dije, yo me voy a jugar a Montevideo. Yo jugaba en el fútbol en la sexta de San Lorenzo, en la quinta Defensores de Belgrano, la primera de un equipo defensor de 18 años. Y yo me voy a Montevideo, me dijo un gordo Ricardo, un amigo, el gordito Ricardo, me dice, veniste, que conozco a Cataldi, el presidente Peñarol, te hace una prueba en la saca. Cada prueba en Argentina eran 1000 y yo no jugaba, jugaban 5 bien y el resto, ¿viste? No daban la pelota, era imposible. Sí. Era como meter el palo de escoba en una cerradura, no entra, sí. Entra la paquita. Es lo mismo, o meter la gallina, no pasa. Bueno. Me vine a las Acacias, paré en Pampa 2214, Pampa y Sardía, pleno barrio de Aguada, 2 cuadras del Palacio, recién pasé por Alcalá, la pizzería, se me cayeron las medias porque yo iba a comer Alcalá, con mi amigo Ricardo en el 73. Y dije, esta es la mía al revés. Yo tenía unas ropas, me faltaba el tapado de piel, decía Maradona, me faltaba el tapado de piel, venían con los gambulán en ese momento, acá no estaba la ropa esa todavía, no quiero ser Pampa Rock, tenía botines de 3 tiras. Voy a Peñarol, a la tercera. Estaba el Seiro y segundo González. Técnico de primera, Juan Ricardo Facio. Coordinador general, Goncalves. Dije, uy, Tito Goncalves, el 5 histórico. Yo conozco al papá de Forlán. El 5 histórico, campeón del mundo contra el Real Madrid, contra el Santo, contra River. Empiezo a entrenar. Mi equipo era Fossati. Peruena, el negro Peruena, te mataba. Víctor Hugo Diogo, un animal. Una espalda de Tyson. JJ Fernández, un tres que me pisaba los pies en el vestuario. Claro, después me di cuenta por qué me paseaba eso. De boludo yo. Un inmaduro, un cabeza de tacho. Jugaba Unanue, Lorenzo Unanue, y se estaba retirando Mazurkiewicz y Caetano de la primera de Peñarol, que eran los titulares. Ellos jugaban con Julio César Jiménez, que es mi amigo, vive en Ramón Mejía, un 8 extraordinario. Tu viejo te habrá contado de Jiménez, porque era el Beto Alonso uruguayo. Fernando Morena, que llegaba de arriba con la gran figura. Estaba Ramón Silva, uno de bigote de 10, y atrás jugaban, no me acuerdo, algunos más. Caetano, Cachete, que se retiraba, número 3. Empecé a entrenar en la cuarta, una división abajo. Y me agarraba lo de tercera. Yo entraba vestido como llegaba, como un gabán, como Susana Jiménez entraba. No, viajaba con el 156, que lo tomaba en el Club Sudamérica, en la puerta, yo vivía 3 cuadras. 1 hora, General Flor y Pozzolo. Yo iba con esa ropa, la gente de todo el laburo me miraba como si yo fuera, visto un marciano. O me iban a chorear o me iban a violar. Estaba así, me miraban así. Y yo decía, qué mal. Y zapato de plataforma, boludo. Que se usaba eso. Con pantalón acampanado de color, rosa, blanco. Es totalmente equivocada. Yo pensé, voy a una fiesta, no, voy a entrenar. Cuando llego, los compañeros me hacen así. Perdón, me pisaba los pies. No. Yo le vengo a sacar la comida a ellos. Es lógico. Empecé a entrenar. Un día con buena zurda, la verdad, menos ritmo que un tipo en silla de ruedas, ¿viste? La verdad, muerto. Con todo respeto, que no se enoje nadie. Pero la verdad, para referenciar la situación, pasaron 3 meses, jugué en la cancha de Miramar Misiones, jugué en el Cerro, Trócoli. Jugué en el estadio, un amistoso para la cuarta y para la tercera, y no hacía un gol, me cagaban a patadas, saltaba, tenía miedo, me escondía para hacer el entrenamiento, evitaba una flexión, la otra,
Y Goncalves me estaba mirando de algún sector. Pasaron 3 meses, viene Goncalves y me dice: Porteño, usted tiene 3 problemas. ¿Cuál, Tito? Este Goncalves. Salta más que un canguro, corre menos que una hormiga y no hace un gol ni sin arquero. Vuélvase a Buenos Aires. Me dijo, vuélvase a Buenos Aires. Un día me lo van a agradecer. No, Tito, no me haga esto. Y me fui con el corazón roto. Me tomé la lisca, fue el 1 de septiembre, y llegué a mi vieja, le dije la frase del Bambino. Mamá, he fracasado, voy a ser periodista. Y ahí terminó. Y yo toda la noche iba, pasado 18 de julio, ahí por la galería, tratando de levantar a alguna chica, alguna cosita, iba a muer. Tenía menos posibilidades, no tenía nada. Y Goncalves, y yo siempre lo nombré al aire cuando empecé a relatar en el 96 en Fox, y Norberto Goncalves, el del 88, campeón de América con... El gol de Diego Aguirre, el Deportivo de América, que 97. No, 87. Un día me agarró el hotel Intercontinental, donde se concentra Boca, ahí en Buenos Aires, y me dice, yo soy el hijo de Tito, mi viejo que tiene una estación de servicio que empieza con A y termina con P. Sí. Me dice, siempre se agradece, toco los comentarios, siempre conté la historia así, más encortadita, no voy a estar 3 horas, sino... Se te va el partido, claro. Partido. Entonces la fui contando pautado y el tipo siempre me mandó saludos por el papá, que no vinco a más. Pero la verdad que por Tito... hace 45 años que me toca y no se dieron cuenta, por suerte. Tito te hizo periodista entonces. Bambino, vos durante este rato nombraste muchos nombres que... ¿Quién es Mori Caselli? Un fenómeno, ¿no? La tenista, ¿no? No sabe quién es, ¿no? No. ¿Ustedes saben quién es? Tampoco. No, no llegué. Mori Caselli. Yo te seguí por seguir. Una tenista alemana, así rubia. Bueno, y si te podía pedir alguna anécdota que te acuerdes, o con el Bambino, o bueno, con toda... Con el Bambino no se puede contar ninguna. Nada, ¿no? Hoy está la ley de la igualdad que nos meten en los ahorcan. Ninguna. Pero bueno, también tuviste, no sé, Diego. Universo Maradona, que... Yo con Diego empecé en el 77, mi primera nota en la calle Lascano, donde es el museo. Y la última es el abrazo que yo le doy en la cancha de Gimnasia cuando él dirige, ante la pandemia, primera fecha contra Banfield. Falcioni y Maradona se encontraron, él baja del micro en el Bosque de la Plata, de la cancha de Gimnasia, y lo abrazo hace 2 años. Con él tengo una relación muy buena, yo lo quería, yo creo que él me estimaba también mucho. Estuve en todas las notas, me dio camiseta, 3 mundiales con él, acompañé a Australia, Sevilla. Yo tengo 3 amigos distintivos del periodismo, que son el Bambino, Bilardo y Diego. Hoy uno no está, que es Diego. Bilardo está con un tema como parecido a Fernando Morena, que también es un tipo que yo conozco y quiero mucho. Y el Bambino tiene el tema, ese quilombo que tuvo en el 91, que no se la perdona. Entonces oí que los medios como están tan igualitarios, los pañuelos verdes, que esto, con todo, yo entiendo todo, pero exacerbado, él no puede laburar en los medios. Anécdotas, qué sé yo, hubo un montón. Con Diego, yo en Diego la compañía acá vino en el 92 a hacer un tratamiento con un chino, que ponía las agujas para acupuntura. Para adelgazar unos kilos, porque él quería jugar 93. La casa del Pato Aguilera paró ahí en San Marino, en Corrasco. Estuvo una semana. Yo venía al Hotel Alvear, una estrella, en la calle, el hotel espantoso, me mandó la revista solo fútbol, comía en el Chivito de Oro, en la calle G y 18. El hotel, creo que Drácula te daba la bienvenida, y Frankenstein te acostaba. Qué pobre que éramos. La revista tenía un susto. Viajamos, veníamos caminando arriba del agua, el Río de la Plata. Y ahí lo acompañé y lo invité al estadio a hacer un partido Brasil 1 en el 93, que dirigía Cubilla, que los jugadores estaban en contra. Estábamos en la casa del Pato, llegó Francesco, Li Pereira, Fonseca, estaba el Pato, todo puteando a Cubilla, pobre, está mal Luis con ellos. Y Diego se metía en un costado. Diego vino de comentarista mío de Radio Continental, yo relatando para Víctor Hugo, estaba haciendo Argentina en Barranquillas. En Barranquilla, que perdió 2-1 con 2 goles de Iván Valenciano, hicimos el partido previo y Diego vino gratis a la cabina con un saco, ¿sabes? Los medios que se le tiraban encima, claro. Un saco azul, tengo la foto por ahí. Y vino gratis, nunca me cobró. ¿Y eso era por tu relación con él? Tipo, de Australia 93, cuando él vuelve al repechaje, que yo voy con el 9 con Niembro, me dio 50 puntos ese partido. Diego volvía, Basile el técnico, y el tipo tenía que hacer 4 horas de previa con el loco de Romay, que era de Canal 9. Romay era un productor argentino que era un colifa, y dice, hagan 4 horas de previa. Niembro me dice, se te caga, gracias, Fernando, sos un amigo. Y sabés que hice el 30 de octubre, cumpleaños Diego, hicimos en la habitación, que hay una foto en Instagram, hicimos en la habitación de él con Claudia, que estaba con Claudia, el papá de Claudia, el papá de Diego, estaba Coppola, estaba Franchi, el otro
asesor de Coppola, y los hermanos, estaba Lalo y el Turco. Y hay una foto, y yo le hago una hora y media de nota, boludo. El tipo sacó los dos champagne del frigobar, y sí, metió arriba, estaban pelados. Y, sí, y afanamos una torta que se la devolvimos en el bar del Holiday Inn de Sydney. Sí. Y vino Juan Pablo Barqui, que es un amigo, había estado una hora antes con Diego, que pagó $20,000 Canal 13 para soplar una torta que tenía 40 pisos y cobró. Y a mí no me cobró y encima tuve que afanar las dos champagne, esas cosas son. Ahí le regalamos un boom, estaba Gallito, estaba el Ruso, Ramensol y el Chavo Fuchs. Y después hice, cuando salía con los botines, que salía para el micro, que Claudio le preparaba el bolso, ahí le grabé 10 minutos. ¿Cuánto te falta? Me dice. Me falta media hora. Subite al micro. No. Me subí en el micro. Y ahí ya está. Y el micro dije, basta, acá matamos. Pero Roma después morir. Y Roma hizo la previa y lo cargó Tinelli el otro día. Porque yo, adelante, Bambino Baila, me decía a mí. Digo, gracias, Anquilovimi. Y le digo, y el Roma, viste cómo decir la contra. Claro. Pero la verdad la pasamos mal. No, Diego, divino. Además que lo dejaron morir como un perro, viste, hay cosas que son... son dramáticas, lo hubieran podido salvar, pero bueno, ya está. Así son las cosas. Acá preguntan, perdón, pero por supuesto, te imaginarás que en Uruguay quieren saber si te tira más alguno de los dos grandes. Es que no lo puedo decir, porque yo soy hincha de un equipo en la Argentina y acá me proben uno. No quiere decir que sea es hincha de ese uno que es Peñarol. Porque yo, Nacional, tengo un respeto sublime. Le voy a decir el equipo para los bolsos de corrido del 71 campeón de América, que yo me acuerdo, que se lo escuchaba por radio a Víctor Hugo, escuchaba a Heber Pinto en el 71, claro, en Radio Oriental, que era Manga, Peta Ubiña, que te mataba, Ancheta, Cococho y Cacho Blanco. Después jugaba Espárrago, Montero Castillo Padre, el mudo, te pegaba sin hablar, y el 10 Hildo Maneiro. Y la delantera era Cubillas, Luis Artime y Cascarilla Morales. Toma pa' vos, para que no me digan nada. Y después me acuerdo de Palito Mamel y me acuerdo de un montón de equipos, de Ostolaza. No tengo, la verdad que soy hincha de un equipo argentino y me gusta el Manchester en Inglaterra. Acá puedo tener simpatía por Peñarol porque me probé, pero eso no quiere decir que yo desoiga Nacional. Yo relaté Nacional en la última copa, sí, y está el gol de mi amigo, de Diego Polenta, que arrancó, sí, y le metió en el ángulo. Y lo grité como si fuera un gol de mi equipo argentino. Porque la verdad que era contra Internacional, se clasificaba a la copa. A mí todo el uruguayo me viene bien. Liverpool, que jugaba Martinena, que yo lo destacaba con mi hijo, lo habíamos relatado. Fue Racing, el tipo la rompe. Sí, muy que bien. Marca poco, pero va muy bien al ataque. Sí. O por ejemplo, el número 10 de Liverpool, que también juega muy bien. Se llama... Alan Medina. Que yo le puse Hechizo Napoli. Ah, Gonzalo Napoli. Yo le mandé Hechizo, sí, claro, Napoli. Y expliqué. Digo, que no se enoje Gonzalo, porque Hechizo es el que canta la renga. Sí, sí, Gustavo Napoli. Entonces expliqué ese tema. Se relaté 3 veces a Liverpool. Y después me causó muy buena impresión que lo echaron hace poco el Chavo Díaz, que lo echaron de... En River, porque el día que perdió 4-0 en Punta del Este, hicimos el partido con Dieguito Muñoz, en Punta del Este. Con Peñarol, claro. Y ahí hizo 4 goles. El pibe conmigo, se portó y no me conocía, me mandó la información. Álvaro Gutiérrez también mandó el equipo, soy amigo de la Riera, soy amigo del gran Peluso, de Gerardo. Claro. El capitán Peluso, un fenómeno, Peluso, un vivo bárbaro. Y bueno, estuve con Juan Ramón Carrasco, una amistad muy buena. Pasa que Juan habla más que yo. Le pregunta hoy y te dice el martes, te contesta la respuesta. Un fenómeno. Lo quiero invitar a Juan, pero que no venga a hablar porque si no, no se acaba el show. ¿Alguna vez relataste un gol de Messi? 10 veces. Pero nunca le pude dar la mano. Te dije, no lo conozco. ¿En serio? No pude ver. El día que tenía la oportunidad bíblica era la despedida de Maxi Rodríguez, sí, en Rosario. Sí, claro. Me dije, Maxi quiere que lo hagas vos. Esto no es fanfarronar, porque yo lo relaté en Liverpool 3 años. Iba ahí el Pollo Mariano. Digo, no, quiere que lo hagas vos. Bueno, listo, puede hacerse divertido, papá. Bueno, fuimos con Germán Pavlovsky. Estaba toda la cancha vallada. ¿Por qué? Porque una semana antes había amenazado a la familia de Antonella Roccuso. Claro, sí, claro, con el tema del supermercado. Entonces vallaron todo el perímetro. Entonces bajabas en el parque, no sé si conoces la cancha de Años, una cancha que está rodeada por el parque. El Parque Independencia, un lindo lugar, la zona céntrica de Rosario. Y cuando faltaba, yo tenía pulsera de todos los colores, para ver a Bob Marley, para ver a Iron Maiden, para ver a los Stones, tenía pulsera, no podía rebotar. Aparte la gente conmigo se portaba bien, sí, el custodio o la gente de seguridad bien. Entonces me mando, faltaban 40 minutos, digo, Germán, me voy a saludar a Messi, saco la foto y me vuelvo. Y soy Gardel, claro, boludo. Está Arevalo, que es amigo, el Albamilo, el pibe, por ahí me tiene, yo creo, sí, que sí, está bien. Sí. Entonces me mandé al vestuario solo, estaba trajeado. Y uno de seguridad me dice, no puedo abrir la valla, bambino, están con candado porque el quilombo de la mujer de Messi. Digo, ¿por dónde? Tenés que dar toda la vuelta. Y dije, faltaba medio, a ver si me rajan a la mierda. Claro. Conservar el laburo, Messi quedará para más adelante. Y sí. Yo por ahí me lo voy a ver a Miami, haciendo un show en Miami. ¿Por qué no? No, me están proponiendo. Yo la verdad que yo creo que el pibe me atiende, ¿no? Sí, seguro. Que se atiende a cada uno. Aparte de hecho, no, la verdad, pero yo tampoco soy nadie, pero digamos, el tipo se lo ve muy humilde. Sí, seguro. Muy humilde. Y aparte incluso, muy humilde, desde antes del Mundial y después también,
ha recibido a muchos periodistas incluso en su casa, estuvo con El Pollo, estuvo con sí, Pablo Giral. Estuvo... A ellos los conoce, a mí no me conoce, yo nunca hablé con ellos. Perdón, no te conoce personalmente, pero sabe que sos seguro. Sí, bueno, pero a mí no me da mandarle al Instagram porque, qué sé yo, es medio atrevido, porque el otro día me escribió Enciso, el paraguayo, y Almirón sí lo conozco, a Carucha lo conozco, ellos me mandaron, soy Enciso, el pibe Juan el Brighton. Sí, la verdad que yo, bueno, bárbaro el pibe, pero es como que no me da. Cavani también, nos escribimos con Eddie, pero este pibe Bizarrap también, un fenómeno. Pero mandarle a Messi no me da, es como que soy un atrevido, qué sé yo. Ahora voy a esperar, hay que saber esperar, me dijeron en la vida, ¿no? El mejor consejo es saber. Yo no sé esperar porque soy ansioso. ¿Y esperabas esta oportunidad de hacer teatro, no, stand-up? No, no esperaba la oportunidad. No, porque fui a Chile, me llevó Manuel de Tesano, que es un periodista chileno muy conocido, y dice, vamos a hacer un stand-up, porque como me hizo tu viejo la nota en aquel momento, me hizo una nota en la pandemia, así por streaming, y dice que las pibes se reían. ¿Qué se puede? Digo, esta boludez todo el día. No, vimos una hace poco tuya que la hiciste mirando el espejo porque no podía dar vuelta a la cámara. Qué papel. Eso fue maravilloso. Te creo. Un par de los pibes de Olé, ¿viste? De Clarín, Olé. Y la verdad, un papel, los pibes macanú tiran para adelante. Hay uno que te verduguea, un tal Luquita, no sé cuánto. Luquita Rodríguez, con lo de... Sí, paren la mano. Me verdugueó y dice que llegaba tarde los goles. Me invitó y decirle al pibe que no voy porque es un atrevido. Pero la verdad, si hubiera sido con onda, voy. La verdad, voy a todos lados. El pibe me verdugueó y entonces yo no voy a ir, ¿viste? Un tipo que me verduguea, soy un tipo más grande, no tiene respeto. El tipo dice, uy, llega tarde el bambino, qué bueno que es, yo no sé nada de fútbol. Soy un paracadista. Yo vi que eso y dije, chau, se acabó. Luquita Rodríguez, agarró otro gil porque yo no voy a ir. Pero después voy a todos lados. Me fui al carajo otra vez. ¿En qué estábamos? para que nos cuentes un poquito de esto de charlas de fútbol que viene ahora. ¿Cómo es esto? Ni yo lo sé cómo es. Pero no, llega... ¿Cómo arrancó? Vamos a pasar el chivo y después cumplimos con la gente con Agus y con Nevi. No pasa nada. El próximo miércoles 13 de septiembre. ¿Ya te quedás en Montevideo hasta el 13? Me ahorca, me voy mañana, vengo el martes. Veo con mi hijo Pablito Ponzi y con un productor de Ezequiel Polanco. Exactamente, el próximo miércoles 13 de septiembre, 8:30 p.m. en el Teatro Movie de Montevideo Shopping. Entradas que se pueden adquirir en movie.com.uy o en la boletería mismo del Movie de Montevideo Shopping. Charlas de fútbol y, por supuesto, el Vampiro Pons contando todas sus historias junto a su hijo Pablo. Show que ya se realizó en diferentes países como Colombia, Chile, Perú y Argentina, llenando varias salas. Yo vi algunos videos en redes. Y pinta que va a ser muy gracioso. ¿No es Erling Haaland con el pelo más corto? Oliver Kahn es. ¿Oliver Kahn? Wayne Rooney, diría yo, con la central. No, te iba a decir Rooney. El jabalí Rooney. El jabalí en un cuello así, ¿viste? El tema es que arrancamos en... Escucharon la nota de los chicos en Chile y Manuel de Tesano me dice, vamos a hacer un stand-up. Yo no soy un cómico, no soy un actor. No, vení, yo te modelo, va. Me convenció Providencia, una zona buena, pudiente, la gente garpaba la entrada, $15, ventan totalmente de la calle descorchado. Y fuimos, 150 personas al primer show, segundo show pegado, 150. Bar de tap, bar de comedia se llama. Era, la gente explotaba. Y yo me di cuenta, mi mujer abajo, y me decían, no, ninguno bostezó, ninguno me hizo cara rara. Y empecé a contar, ponen en la pantalla, por ejemplo, la cara de los 20 apodos, 30 apodos. Este cara de música, este el señor cara de sueño, el Cooper, el técnico de un gran ganador, ¿no? Pero con respeto. Este es el choque salchicha de Avi, viene pan triste. Jugador del Newcastle, no lo tengo, Pan Triste, un personaje de anteojito y antifaz, un cómico, bueno. Y después pones un gol de cada país, por ejemplo, un gol de Zamorano ahí, en Lima un gol de Solano, un gol de Paolo, acá pueden ser un gol de Guerrero. Yo tengo los 4 goles de Chile que hice con La Torre, que ya ni tengo que esforzarme yo, los 4 contra Chile, que de Suárez, Borghi, de Suárez en el estadio. El 11, el 11, el 11. Claro, ese gol, fuimos por Fox, se vio para toda América menos para Uruguay. Un día me lo sacaron, entonces yo tengo ese, un gol de Cavani. Un gol de Peñarol, un gol de Nacional y quiero incorporar un gol de Defensor y un gol de Danubio para que no me invoquen, porque son los dos equipos supuestamente más grandes después de Nacional y Peñarol o Peñarol Nacional. Perfecto. Y después, por ejemplo, mucho fútbol inglés, es el 80%. Entonces me dijeron, vení, funcionó, me llaman de Colombia, 6 ciudades, hicimos todo un giro también a recorrer el escenario, a recorrer canales. La verdad es que yo voy complacido. Entonces yo no esperaba nunca esto, Lali. Y muchachos, ¿por qué? Porque soy un tipo grande, porque no pensé que la locura de la popularidad, no fama, sino la popularidad, iba a trascender la frontera como trascendió. Yo bajo en Colombia y soy local, bajo acá y soy local, bajo en Perú y soy local, bajo en Honduras y soy local. Y si no puede ser, sí, boludo, no me ve la cara, se lo sabe en televisión. ¿Cómo carajo me conoces? Le digo. Y no, te veo en las redes, te escucho la voz. Hijo de puta, ¿qué eso? Sos ciego, me escucha la voz, es un hijo de puta. ¿Cómo puede ser? Pero es que, es, viste, increíble. Pero vos sabés que eso es algo que yo lo hablo incluso. El corazón me sale por la garganta. Después decís, tenés 69, lo que quiera, pero la voz debe ser muy parecida a la que era cuando arrancaste. Por lo menos el tenía la voz más fresca. Pero la narración en sí es inconfundible, que es el bambino. Puede pasar lo el que tiempo. Pasa que yo de pendejo me escuchaba en el 90 y pico, tenía la garganta más fresca y tenía por ahí más caudal de voz.
Es lógico, ¿no? Y sí, está. Bambino, ¿no calentás la voz antes de relatar? No, lo que sí, lo que, lo, no, no canchereo porque llevo las canciones escritas, las escribo todas, sí. 8 y 8 por lo menos. Más un gol en el arquero me gatillo, no importa. Ha pasado, al principio hacía 11, 11, lo suplente, dije, no, basta, 8 y 8, tampoco Fandai, tampoco Firmino, digo, Fabinho, no puede hacer tanto gol. Si viene, le cambio uno a Robertson. Pero sí me cuido la garganta. No ando mostrando, aparte no soy, soy un tipo casero, no ando por la vida, no tomo alcohol, por su, no tomo con hielo, claro. No fumo, es decir, ¿cómo se cuidaba tu viejo? Y salía ahí por lo, por los cuatro, lo, por la rambla con la garganta así. No, está claro. Por claro. Eso, tenés sí, cuidado, sí. Pero ni, no, no se puede cancherear. Y soy tipo grande y duermo muy poco por la ansiedad que tengo. Cinco claro. Horitas y con la famosa Alplax. ¿5 horas? Nada más. Y yendo a hacer pichín una vez, increíble, ¿no? ¿Y eso es todo lo que dormís? Tengo más sueño que lo que usted dio Bin Laden a veces, pero, ¿viste? Así, ¿cómo carajo? Envido a lo que duerme en la siesta, no puedo dormir, boludo. ¿Cómo hago? Te mata la ansiedad, te mata. Pero que tenía 5 años no dormía, yo soy un pelotudo, a los 5 años no dormía. ¿Cómo puede ser 5 años no duermo? ¿Nunca te gustó dormir? Me gustó, pero no puedo, no hago esfuerzo y no puedo. Y después, porque siempre estoy pensando mucho más allá. Y digo, serenate, boludo, que la vida es ahora, salí de acá, vas acá. Yo, viste, quiero todo para adelante. Claro. ¿Para qué mierda hago eso? Si hay que disfrutar el minuto a minuto, ni siquiera el día a día, ¿no te parece? ¿Y lo estás disfrutando como loco? Y sí, demasiado. Yo me siento recontra conmovido y agradecido a ustedes y a toda la gente que me para o a la gente en los medios donde voy. No lo puedo creer. Por eso me esperaba ni en pedo. Te digo la verdad, no es que te canchereo, sí, esperaba. ¿Qué? No esperaba nada. Que un tipo de 69 años le dan trascendencia cuando tiene casi el pico de su carrera, casi terminando. Espero seguir unos años más, no me jubile. Me falta un año para jubilar. Si no me rajan, estoy, voy a seguir. Por eso hago la charla. Para pero que me rajan, pero, sí. Pero va más allá. De... Le dije, gallinita, vamos a hacer charla porque si te voltean el año que viene, hacemos charlita. Vos venís conmigo abajo el brazo. Sí, pero esto de la charla va más allá del relato porque ya habla mucho más de tu personalidad, ¿no? Okay. De tu capacidad para relatar o eventualmente cantar o poner apodos. Porque mira, ya estamos encontrando a la persona que está detrás del relator. Pero porque yo de pibe era así, no es que yo no inventé nada. Yo soy un relator normal. Mira, los relatores son todos, los que laburan en primera, yo digo en medios grandes o chicos, son todos buenos. Uno la voz más grave, otro la voz más gruesa, otro es más veloz, otro vocaliza mejor, otro tiene una chispa, el otro dice una frase. Yo la frase, ¿para qué te traje? La encontré en el 2013, muchachos. La voy a encontrar en el show, porque si no acá pincho el globo. Me la dijeron en el 2000, la tiene en el 2013. Es de un técnico, yo choreo toda la frase, es de un técnico de la segunda división de Argentina. Solamente se llama Ricardo Trigili, fallecido hace 4 años. Y la frase, saque si quiere ganar, de Coco Basile. Saque, mi amigo. Saque, Caco, vos no sos lírico. Saque si quiere ganar. Y miró, siguió mirando la televisión. Un crack, Coco divino. Coco es extraordinario. Yo lo abanco, por más que no comparta su... Pero el tipo, aparte, un huevo. Jugó el partido 67 contra Nacional para Racing. Campeón del mundo del equipo de José contra Nacional ese de Manga. De Ancheta, que te mataba. El tipo se mancó todo. Lo que pasa que después te mandan el discurso, no él, sino en general... que le gusta la estética. Ustedes, muchachos, no se dejen engañar, pero esto no por Coco, que es mi amigo. Cuando la gente silba y pide la hora, ¿por qué lo hace? Díganme ustedes. La hora, referí, la puta de pared. Porque gana. Quiere terminar y ganar. Entonces, cuando Guardiola me viene con la sanata divino, Guardiola el número uno del mundo, o Arteta, o De Zerbi, que es un técnico bárbaro que se hace de Guardiola, que armó un equipazo en Brighton, que el tipo, la verdad, hay que... Armó en 4 meses un equipo formidable, lo hizo el otro día, goleó 3-0, un fenómeno. Que me dice que la estética, los huevos la estética, ¿qué estética? Vos querés ganar. Hay que ganar. Lo que más me molesta es el doble discurso. Yo respeto tu línea de pensamiento, pero no me vengas a decir, como hace mi amigo Guardiola, entre comillas, ni lo conozco, tiene los mejores jugadores, 12 años sin ganar la Champions, la gente lo aplaudía, ganó la Champions este año, porque el Madrid puso a dos tipos grandes en la mitad de la cancha, raro Ancelotti, esto es lo que yo veo y valorizo de afuera, que son Modric y Kroos. Y lo comió Rodri, el Facha Grilis, Maré, lo comieron por velocidad. Cosa que el año anterior lo comió porque no hizo tiempo Ederson, lo se tiró al piso y le ganó 4-1 con 3 de Benzema, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, Guardiola cuando pierde y un equipo inferior le gana, ¿sabe qué te dice? Y fuimos superior, excusa. ¿Vieron la serie de All or Nothing de Manchester City? Vos fíjate Guardiola, y la de Arsenal también, son los dos cortados a la misma tijera. Te dice, acá somos mejores, hoy jugamos mejor, excusa. Como Bilardo y Simeone, hay que ganar. ¿Ganas? Guardás el violín en la bolsa para ser mejor y nunca cargues al rival, porque mañana te cargan a vos. ¿Viste lo que hacía lo de Boca y River en la final de Madrid? Cargás en la cara de los jugadores, fue horrible. Sí. Por eso yo abogo para que saquen la medalla del segundo puesto. El tipo que perdió se quiere triturar, boludo. No y quiere, que bancar, claro, que a vos te verdugue tu rival y te diga,
para la puta gallina, bueno, no sé qué, o lo bostero. En decís, ese sentido. Morí, boludo, de la concha, si así te la tirás al diablo. La en ese sentido, cuando Messi tuvo que ir a buscar el balón de oro después de perder la final del 2014. Pero seguro. Terrible. Lo matá. Mirá cómo está Bob Marley. Se rió Bob Marley. ¿Qué vio? Un chiste de Drácula. No. Es la mejor personaje de Bob Marley. Es tremendo. Bambino, y teniendo en cuenta todo lo que se conoce tu voz en Latinoamérica, ¿alguna vez te surgió la posibilidad de que tu voz esté en algún, por ejemplo, videojuego de fútbol? Quise intentarlo, pero no llego. Lo hace Palomo, lo hizo Miguel Simón una vez, lo hizo Mariano una vez. No pude llegar, la verdad que no sé. Me gustaría, porque sé que los pibes ponen cantitos. Sí, sí, pero obvio. No puedo ir a cualquier a Donald Trump. Dame el videojuego. ¿Qué quiere que haga? No puede. Si alguno me contrata, que me venga a buscar, que voy corriendo. Que te quiera por Instagram. Que quiera por Instagram. No, la verdad que nunca me llamaron. Nunca, nunca. Alguna vez me tiraron el PES. Yo no entiendo mucho, el PES 2003, 2016, un mexicano estuvo, me desanateó, me dijo, te doy una fortuna, ¿vos lo viste? Yo tampoco. No. Nunca apareció, por eso te digo, es raro. Walter Nelson contó hace poco que él fue la voz de un juego, pero absolutamente pirata, o sea, en ningún momento recibió peso. Walter es un fenómeno, la verdad me da pena que no esté en los medios, es un tema que hizo un juicio, pobre Walter, y no, pero es un relator que tiene una marca. Un atorrante, ¿sabe de boxeo? ¿Lo conoces a Walter Muller? Sí. La dupla Walter Fabri. Totalmente identificable, extraordinario. Y pará, Bambino, ¿el cambio de Fox a ESPN te cambió en algo tu carrera? No, yo soy empresario, soy empresario de nada, empresario de la gallina. soy empleado de Torneos, que es la productora que está en San Telmo, Valcarce, Venezuela. Sí. Y nos dijeron en la pandemia que teníamos que laburar para ESPN. Claro, como si no, quedamos sin laburo. Decís, ¿a dónde firmo? Entonces fuimos a ESPN y como en Disney dijeron, hay un boludo que canta, no sé qué, pónganlo. Me dicen a mí, por ahí me la creo yo y me sanatean. Me dice, yo creo que es verdad. Entonces empecé a relatar partidos chicos. Digo, mira, primero está Miguel, le dije yo a un pibe de ESPN, un productor que no viene al caso. No lo saques a Miguel porque él es muy bueno, además que está hace 20 años, no lo puedo pasar por arriba. Vos dame otro partido y yo me la rebusco. Miguel hace el Manchester Arsenal, yo te puedo hacer Tottenham, Burnley, que yo te dibujo. Vos no te hagas problema. Pero Miguel no. Y la verdad que no me lo iban a sacar a Miguel, pero ante la duda, yo no me gusta pisar cabeza, porque no es lo mío. Sé que ustedes tampoco harán lo mismo. Yo imagino que harán lo mismo. Es como que ahí me gusta llegar por mérito propio, no porque uno dice que yo, porque tengo un aditamento, que son los cantos o los apodos, tengo que estar arriba de fulano, que hace 40 años que está ahí. Es indigno hacer eso. Yo por eso no lo hice. Y por suerte respetaron la posición. Y aparte Miguel es un amigo y es excelente y sabe idioma, que yo sé un poquito inglés como puedo, a lo indio. Y además sabe de otros deportes y es muy culto. Yo soy un burro, pero tengo chispa. Es lo que me salva. Yo no soy buen relator. Soy un tipo que tiene chispa e imaginación. Soy un relator normal. Normal como todos los que laburan en medios grandes. No somos malos. No sé si somos buenos, pero somos más o menos. No le erramos. Correcto, por lo correcto. Menos. Claro. Pero yo le meto inspiración, chispa, apodo, latiguillo, boludeces. Y con eso voy zapando. Y el fútbol inglés es el medio, el hábitat fundamental para mí, porque me permiten esas cosas que, insisto, para ir cerrando si quieren, que el corazón no le gana la razón. Perfecto. Es al revés. En cambio, en el fútbol sudamericano, donde hay hinchas genuinos de cada país, te mata. Te quiero hacer una última pregunta y ya para cerrar, porque estamos en la hora, pero tenemos un cachitito más. Es una pregunta que a nosotros la época. A las 6 me espera Marcelo Sansó, acá en Pósito. Ah, bueno, entonces, hasta media hora puedo quedarme. No sé, llegamos a las. No nos dejan ellos media hora, un ratito más nos quedamos. Cinco. No, 10 minutos, 15. Sí, escucha. ¿Quién es esta fiera? ¿Una fiera? ¿Quién es el pato fiera? Ese que hace todo acá dentro. El pato Luca, ¿quién es? Pero te voy a preguntar, Bambino, que es una pregunta que supongo que te habrán hecho mucho también, porque vos sabés cómo es el ambiente del periodismo deportivo, donde mucha gente quiere estar, pero no hay lugar para todos. Exacto. ¿Qué sugerencia, consejo le podrías dar a aquel joven que no tiene mucha idea qué hacer con su vida, pero ama el deporte y ama el micrófono y sueña con estar en el lugar que vos estás hoy en día? Consejos no le doy a mis hijos porque no soy el supremo ni estoy arriba. No soy ni Alá, ni Dios, ni la creencia que ustedes tengan, donde de otra lo escuchen. Sugerencia o recomendación, porque soy más grande, no porque sea mejor o peor que uno que empieza. Yo empecé en el 77... La profesión de periodismo para mí es una vocación como tres profesiones, que son enfermero, médico o bombero. Es totalmente vocacional. Ojo, un abogado, un escribano, un CEO de una compañía es absolutamente sublime, pero la profesión de periodismo no tenés sábado, no tenés domingo, no tenés sol. Nosotros con Víctor Hugo hacíamos una previa que duraba 8 horas. Una previa con el partido. De 12 no podíamos mear. Meamos en un vaso, boludo. No podíamos bajar a la cabina. Literalmente no. De 12 a 3 la previa. De 12 a 3 la previa. Eso en la Argentina 81-82. Cancha Platense, cancha Lanús.
A las 3, de 3 a 5, yo una conexión en otra cancha, gol de Platense, papá, título, el título, tal cosa. Post partido hasta las 8. Era, no paraba. Y yo, mi germu, paseaba a los nenes con el cochecito en la Plaza Flores o en la Plaza Irlanda, sábado y domingo, tu papá le habrá pasado, te pasa lógico. Vos ahora. No, el único día libre, ¿cuál era? El día del panadero y el peluquero, el lunes. Ah, era el más lunes. Aburrido que chupar un clavo, el lunes, mamita. Claro, entonces, no es nada. Como que te acostumbras. La vocación es tan grande que le gana a la posibilidad, porque, ¿qué pasa? Yo tuve 1000 alumnos, yo no soy profesor, moderé, porque no tengo didáctica para enseñar, en clase... Durante 14 años, 10 años, después, por una cuestión lógica, yo tuve una pérdida familiar, bueno, que se nos vino al caso, y dejé de dar clase. Aparte que los pibes ya no te daban bola. Yo me llevo, como ustedes así, los pibes veían con camiseta, mascaban chicle, hijo de puta, mire la cama, no sé, ¿cómo vas a mascar chicle mirando la cámara? ¿Cómo vas a decir, bajar la cabeza? No podés bajarla, que tenés que estar firme, agarrar un papel para sacarte la atención, agarrar una viroma, un día te la meter el ojo, tenés cuidado, papá, papá, pa, pa. Y en radio lo mismo. Entonces, es tan vocacional que los pibes creen, y las chicas hoy, que hay muchas, por suerte, en el medio, que el periodismo lo hacen porque es fácil, no es fácil, no es una charla de café, porque a vos se enciende la lamparita, de la lucecita del estudio y te agarra un miedo, o se emprende el tali, que es la lucecita de la cámara cuando estás en vivo, y te agarra un miedo y empezás en radio, se prende el aire y vos decís, empezás, y no podés cerrar. Entonces todo lo que vos imaginás se hace complicado. Ahora, yo les recomiendo a los chicos que les guste el periodismo deportivo, que es una carrera apasionante, es un hobby rentado, y te pagan por lo que haces que más te gusta, que es ver fútbol, comentar, relatar, hacer estudios centrales, ser productor, el que es tímido, que sea productor. Si no tiene labia, no tiene chamuyo, nosotros decimos que si no habla y es medio timidón, que sea productor, que vaya detrás de la cámara, detrás de escena, en la radio, eso es lo que yo recomiendo. Pero que no abandone la carrera porque es hermosa, a mí relatar me fascina, hace del año 90 que relato en la tele, son 33, más los otros años de radio haciendo vestuario, yo empecé haciendo vestuario, haciendo la D, la C, en una revista en el 77, escribía por un viático, la firma decía Juan Manuel Pons, 15 líneas. Verazategui contra Claypole, la D, boludo. Yo iba ahí, me tomaba 4 colectivos, me agarpaban el viático y con eso cubría mi tiempo. Lo que yo les pido, que le digan a los contratantes que no sean guachos y que le garpen por lo menos el viático, que no los mande, te doy aire y vas gratis. Es una viveza que apareció hace 30 años en los medios, que como no le pueden gatillar, mandan a los pobres pibes o las pibas a cubrir partido y no le dan un sope. No sé si soy claro. ¿Pasa eso o no? Ni para el ómnibus, sí, claro. Ni para el ómnibus, ni para el bondi. Entonces dale para el bondi, guacho, ya que se pierde el domingo, el sábado, por lo menos que lo gane con la integridad de decir no saco del bolso mío, si no pierdo como la guerra. Entonces los pibes empiezan a desanimar y terminan dejando la carrera. Pasa eso. Totalmente. Pero yo les pido que tengan vocación. Una carrera, un bombero voluntario, un enfermero y un médico, los tipos no abandonan nunca. El periodista no abandona nunca. ¿Está bien? Completamente. Bambino, y algo que... Pero no relaten, así no me sacan el lugar. Esperen unos años, ¿no? Lali, por favor, aflojá, ¿eh? Saliendo un poco de fútbol, no sé si lo habrás dicho, ¿no? Supongo que sí. ¿De dónde sale el apodo, Bambino? Por el Bambino Veira, me lo puso Roberto Leto en la Escuela de Periodismo. Yo era un zurdo, chanfleador, vago, pero largo. Bambino Veira jugaba muy bien. Patillas, pero tenía mucha noche. Yo tenía menos noche que, no sé, que un murciélago. Y el Bambino... Empezó a decir Roberto, que es mi amigo del periodismo, Robertito Leto, el narigoncito. ¿Lo conocen a Roberto? Sí, el delito y Leto de Boca y River. Un crack total. Miguel, tiene un año más que yo. Dice que tiene menos, un mentiroso. Se saca la edad, boludo, no sos María Casán, la puta que te parió. Pelotudo, no hay mina, boludo. Decís cualquier cosa. No, tengo 63, déjate joder. Tiene 2 cédulas, hijo de puta. ¿Cómo te quiero, Robertito? Mi amigo de toda la vida. En el periodismo. Y me dijo, Bambino, pásamela, Bambino, y quedó Bambino. Y la verdad que es un buen apodo que me ayudó. Es como el Chavo Fuchs, el Ruso Ramenzoni, el Pollo Viñolo. El Negro Bulos. El Negro Bulos, te ayudan eso. Yo le pongo el Mapache a Bulos, porque tiene los ojos negros acá. Bueno, vos sabés que te vas a reír, pero ayer entre nosotros cuando estábamos... ¿Ustedes no tienen apodo acá de los colegas? Sí, bueno, más o menos, no hay mucho. Yo sí. El Toto da Silveira. El Toto fue un gran amigo. El Toto da Silveira. ¿Tu viejo te diga un apodo? No, Alberto, no. El Ruso le decía a su gente, bueno, más cercana, pero... ¿No decía el aire ruso? No, no, no. ¿Y no lo hubiera beneficiado eso o no? Y siempre fue Alberto, Sonsol. Pero ayer estábamos hablando que venía el Bambino y en un momento... ¿Cómo se llama el Bambino? Juan Manuel. Claro, ni mi vieja Juan. Me decía. Pero Juan es que de verdad, nadie te dice Juan Manuel. Bambino. A mí me gusta cuando trabajo, una cosa que les digo antes de irme, a mí me gusta generar un clima intimista con los chicos. Cuando yo me relataba el fútbol inglés, el fútbol argentino, con la cabina un comentarista y dos vestuaristas abajo. Muchachos,
los chicos los más jóvenes, no teman, métanse, yo les voy a dar manija, no me digan por el apellido porque los mato, yo no lo digo nunca por el apellido. ¿Por qué? Porque es una relación intimista, para que ustedes tengan confianza, yo también. Me digan el apodo, Cachito, Pedrito, Chiquito García, no digan más el apellido, queda mal. A mí no me gusta, odio que me digan por el apellido. No denigro de mi apellido, al contrario, es el mío, genuino, Pons, pero digo, me suena Pons, Pons. Muy serio, como distancia. Muy seco, te marca, y vos le das a los pibes más chicos una posibilidad, y conmigo se animan todos. Claro. Un día me hizo una perorata de 2 minutos, le digo, bueno, mañana me ahorco, le dije a la. Dijo, bueno, usted sabe que ese jugador que entra tiene en un córner, Argentino Azul, ya me lo pasaron acá. Y me puso, si lo agarra Mariano, el pollo lo matan. Y yo, sí, lo cuelgan en la plaza. Sí. Y yo lo felicité. Bien, guardián, chaleco, le dije. Bambino, yo al menos la última para mí. Nosotros nos llamamos guarda con estos. Sí. Con mucho atrevimiento y sin, obviamente, sin... Sí, sin, a ver, sin... ¿una canción? No. Sí, cómo no, ya que estamos. Bueno, también. No, ya que pero estamos. Siento que es una frase... Fácil, la de oye cómo va de Santana, ya la tengo. Pero aplicable en algún partido aburrido o guarda con estos que se vienen o algo así. Sí, ¿querés sí que ponga? Si me guarda con esto. Si no, lo voy a hacer. Si cuando vuelva. Que para el fútbol guarda con esto. Pero claro, guarda con estos. Pero ¿sabés qué pasa en Colombia? Guarda, no la juega. No me importa, lo tiro y guarda con me estos. Muero, amigo, me muero. Lo digo. Anotámela que me olvido. Vale. Anotame la gallinita, guarda con esto. Vos, cerra la boca y te va a entrar una mosca. Ahí está. Pará, ¿y la canción cuál es? Oye, ¿cómo va de Santana? ¿Cómo es el programa? Guarda con estos. Guarda con estos. Se viene, guarda con esto, guarda con esto. Se viene, guarda con esto. Guarda con estos. Se viene, guarda con estos. Guarda con esto. Se viene, guarda con esto. Guantanamera. Increíble, muchas gracias. No, sin palabras. Muchas gracias, amigo. Recuerden, miércoles 13 de septiembre, 2030. Charlando de fútbol. Los quiero a todos, ¿eh? Vale. Sí, vamos a estar. Bueno, aparte, ese día cumplimos los 100 programas. Cumplimos ese día. Así que vamos todos. Reservá una sala especialmente para nosotros cuando llegamos. Hay que llenar, que hay 205 gamas, no la metemos ni invitando a los carteles, boludo. Que vengan todos, muchachos. Gracias, Domino. Un abrazo a ustedes. Gracias por la amabilidad y por la onda. Bueno, gracias. Muchachos, no hicimos la presente y no la vamos a hacer. No, hoy. Va a ser el primer. ¿Qué programa es número 9-4? Para, no se va todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que hacer el Bambino antes de irse? No, ¿qué tiene que hacer? Pegarse un tiro. Dos cosas tenés que hacer antes de irte. Lo matamos, Bambino, los últimos 5. Pedirle a los 500 y pico que nos están mirando que se suscriban y que nos sigan en nuestras redes sociales. Explícame y en los canales. Que soy malísimo. Vos repetí lo que yo te digo. Dale. A ver ustedes más de 500 que están mirando. El Bambino Post les dice... Que se suscriban a los canales de YouTube y Twitch de Abueno TV. Que se suscriban en los canales de YouTube y de Twitch en Abueno TV. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, guarda con estos. Y que nos sigan en las redes sociales, guarda con estos. Y si no lo hacen, ¿para qué te traje? Guarda con estos. Chao, Bambino, muchas gracias. Se viene, guarda con estos. Guarda con esto. Se viene, guarda con esto. Muchachos, nos vemos mañana, lo queremos. Qué maravilla. Dale, querido. Obsesionada, aunque no me des nada. Obsesionada con tu olor, aunque no huelas a nada. Obsesionada contigo, aunque no me des nada. Todo lo que hacemos cuando nos vemos, todo lo que hacemos es una emboscada. No es suficiente, quedo atrapada, queriendo más y no hay más nada. Y al final de cuentas que me obsesiona de ti, que me mantengas enganchada, aún sabiendo que no hay nada.
sabiendo.